acto de graduación es un momento muy importante para todos nosotros, para la institución, para los profesores, para el personal de OBS y, lógicamente, para los propios alumnos. El proyecto de OBS me parece un proyecto excepcional, porque con la metodología que utiliza en un entorno virtual es capaz de acercar de manera muy genuina a personas de diferentes culturas, países, mundos y generar, como hemos visto hoy en el acto de graduación, una verdadera comunidad de amigos. El hecho de que sean cursos online con OBS Business School implica que los estudiantes tienen un mérito, si cabe, mayor, puesto que necesitan compaginar los estudios con el trabajo, se esfuerzan autodisciplina, capacidad de organización del trabajo para mantenerse allí y no abandonar, ¿no? Es un esfuerzo superior al de los estudios presenciales y hay que felicitarlos por haber conseguido alcanzar el objetivo. Un acto como este en una escuela online es algo muy poco habitual. Los alumnos viven fuera, tienen que desplazarse muchísimos kilómetros con la familia, con los compañeros, con los amigos, para venir al acto de graduación. Y este es un acto que habitualmente hacen las escuelas de negocio presenciales y que las escuelas online no se atreven, no se han atrevido hasta el momento a hacer. Los alumnos nos están transmitiendo un nivel de ilusión por el proyecto enorme y actos como estos sirven para tangibilizar un proyecto como el de OBS, sirven para darnos cuenta que la metodología está aquí para quedarse. Y la verdad es que ahora, entre que los propios alumnos debaten y se enriquecen con que el profesor es uno más y muchas veces guía y gestiona, entre que hay muchas más videoconferencias y por lo tanto les ves más la cara, te conocen, puedes charlar con ellos y que también hay un trato mucho más personal por algo que es fundamental para mí en OBS y que lo marcan los alumnos, que es el compromiso. Hay un equipo de gente intentando hacer un trabajo. Los alumnos aprender y desarrollar unas competencias y nosotros los profesores tratando de seleccionarles los contenidos más actualizados que haya y tratando de facilitar el pensamiento crítico, el debate, o sea, es una reunión de gente trabajando y realmente es una relación de pares para mí. Indudablemente muy positivo, porque ha sido un reto, he salido de la zona de confort y sobre todo me ha enseñado a conocerme a mí mismo. Destacaría ese poder botar barreras y poder transformar el estudio en algo con gente en muchas partes del mundo. Y en general creo que fue una experiencia increíble que de verdad es de las decisiones importantes que he tomado en mi vida y las recomiendo, pero a mí. Para mí ha sido una experiencia maravillosa, conocer gente de fuera. El esfuerzo que ha supuesto el estudiar durante todo este tiempo a la vez que trabajaba y la verdad es que muy contento. Para mí ha sido muy enriquecedor y muy, muy recomendable sobre todo. Nos ayuda a que cada persona tiene que ser autodidacta para seguir aprendiendo y el mundo de hoy pues eso te está pidiendo actualmente. Que te innoves, que aprendas, que leas, que busques y bueno, lanzarte al mundo. Yo tenía una visión más técnica, salí de la carrera universitaria de una ingeniería técnica y OBS me ha podido brindar los conocimientos más de negocio y de empresa que creo que son muy importantes y que las empresas valoran hoy a día de hoy bastante.